tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Local Noticias correspondiente a este martes 31 de marzo. Término marzo, de una vez por todas, dijimos algunos, otros diciendo no te vayas marzo, que no queremos que pase el tiempo. Bienvenidos a formar parte de esta información local a través de este noticiero realizado con un equipo maravilloso que trabaja día a día para brindarles la información local. En una jornada muy agradable, el solcito se hizo presente, una lluviecita anoche que no la teníamos prevista. Ayer no dijimos nada en el pronóstico extendido que iba a llover, pero pasa así, se arma tormenta muy rapidito, fueron solamente unas gotitas, no hay registro de cantidades de aguas caídas en la ciudad, no fue abundante, simplemente mojó nuestro patio, regó nuestras plantitas, no lo tuvimos que hacer nosotros, y alguna que otra ama de casa que se ha quejado porque tenía la ropa tendida. Esto puede pasar. Veremos los datos del tiempo para la jornada de hoy. ¿Qué se presenta para este martes? Un tanto atípico para la ciudad por lo del paro, ya lo vamos a comentar. Tenemos la mínima prevista para hoy, 16 grados y una máxima de 25 grados. Muy agradable la temperatura para hoy, la humedad actual del 68%. Para comenzar con la información que tiene que ver en la ciudad de Río Tercero, con todo lo acontecido esta mañana, una jornada diferente por lo referido a la convocatoria del paro por parte de la CGT, que comenzó siendo una convocatoria solamente para transporte. Luego el panorama fue cambiando, lo vamos a ampliar luego de la lectura de los titulares del día de hoy. Acatamiento local del paro, lo comentado recién, lo que tiene que ver con la paralización de algunos gremios, la gran mayoría, que también tuvo su incidencia en la ciudad de Río Tercero. Día Nacional del Agua, hoy se conmemora el Día Nacional del Agua y estuvimos en una entrevista desde la producción del noticiero con el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, Roberto Aliciardi. Especial visita, Mamerto Menapache en el Colegio Jesús, María y José. Una tierna y agradable visita que nos llevó a estar presentes con él para realizar una entrevista a esta preciosura de personaje que estuvo visitando nuestra ciudad. Semana Santa y turismo, también, además de las celebraciones litúrgicas en cada una de las parroquias, algunos ven la veta para salir a pasear en este fin de semana largo. Desarrollamos entonces la información, este relevamiento que de alguna manera estuvimos haciendo con las cámaras del noticiero, un pantallazo por lo que fue la ciudad de Río Tercero en las primeras horas del día de hoy. Recordemos, para hoy estaba previsto y estaba convocado un paro nacional. Empezó siendo por parte de la CGT la convocatoria al transporte, a parar de manera definitiva todo el transporte del país, pero luego, con el suceder de los días, se fueron agregando gremios y no fueron pocos. Así se veía esta mañana el panorama de la ciudad sin bancos. Es importante el caudal de gente que circula por las veredas de los bancos comúnmente por la mañana. Bueno, hoy fue una postal atípica. Cerrados los bancos, cerrado también lo que tiene que ver con las dependencias municipales, seguramente. Ayer estuvimos en diálogo con el gremialista Guido Baldi, por supuesto representando al gremio de los empleados municipales, que se acataban al paro, por lo tanto no hubo actividad. Sí, las dependencias del Consejo Deliberante, ayer lo dábamos a conocer, sí estuvieron trabajando porque mañana sesiona de manera extraordinaria el Consejo Deliberante, porque tiene que ver con el feriado que se va a realizar el día jueves. Las sesiones ordinarias son los jueves, se adelantan para mañana y hoy hubo actividad por parte de los ediles. También Correo. Allí vemos imágenes de más bancos que tienen que ver con que se han acatado a la medida de este paro. Si bien la actividad en la ciudad solamente se vio afectada por algunos gremios, no fue tan grande como algunos pudimos ver esta mañana en los medios cordobeses. Si bien la provincia, la repercusión fue muy fuerte porque muchos trabajos dependen de la movilidad exclusiva a través de los medios de transporte que sí se acataron al paro
Igual la mañana aquí estuvo tranquilita, en la ciudad es mucho más fácil, quien no se mueve por transporte urbano generalmente lo hace a través de bicicletas, quizás se hayan puesto de acuerdo algunos trabajadores para ir juntos al trabajo en un solo vehículo. Lo que sí tenía que ver esta mañana, cuando venía al trabajo, muchas bicicletas, muchos papás acompañando a los menores en bicicleta, por supuesto, para no realizar el temido gasto en remis. Pero una jornada linda, agradable, los comercios han abierto sus puertas, así que la actividad del centro sí se vio resentida en lo que tiene que ver en bancos, en correo, el transporte que no circuló, pero no ha variado demasiado, no fue un parate total como lo que se esperaba y que realmente así lo fue en la provincia y en las grandes ciudades de toda la Argentina. Para hoy la siesta estaba previsto por parte de la CGT la conferencia de prensa, así que los medios van a estar abocados a ver cuál fue el resultado a nivel nacional de la evaluación de la convocatoria, el amplio acatamiento que ha tenido por parte de los gremios en el país. Nosotros veíamos el pantallazo de lo que nos concierne a nosotros como riotercerenses. También otra información tiene que ver con que hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Nacional del Agua. Imagínense la vida sin el agua, por un instante. Sería imposible. El agua, un factor imprescindible para el desarrollo de la vida humana, para el desarrollo de la vida animal, vegetal, y también cómo el agua interviene en tantos procesos que no solamente tienen que ver con el aseo, sino también en la producción de alimentos y cómo es transformada también en energía. Por eso, esta fecha fue declarada en 1970 a través de una resolución ministerial para que los argentinos podamos tomar conciencia y la importancia que tiene el agua para el desarrollo de la vida humana de todo ser vivo en el planeta. Nosotros, con este tema de que el agua es utilizada en energía, enfocamos aquí la información y por eso realizábamos esta mañana una entrevista con Roberto Aliciardi, quien es gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Ingeniero, hoy Día Nacional del Agua, queremos hacer un poco de historia. ¿Cuándo comenzó la cooperativa a prestar este servicio y qué importancia tiene? Mira, la cooperativa empezó en el año 42, se hace ya la primera encuesta del agua para ver si querían los riotercerenses tener. En 1942 la cooperativa hace la primera encuesta para ver si la gente quería el agua potable. Y a partir de esa decisión de la respuesta favorable de la gente en 1942, comienza todo el andamiaje que significa la prestación de un nuevo servicio. Y recién se termina de armar en 1952. Una década la cooperativa estuvo buscando prestar el servicio. ¿Por qué? Porque primero tuvo que lograr, una vez que tuvo la encuesta, vino una asamblea de asociados, la asamblea de asociados dijo que sí, luego comenzó con las pertinentes autorizaciones provinciales y nacionales y municipales para la prestación del agua, luego fue la construcción del tanque, si uno lo ve, está construido de 1950, después fue la construcción de las redes de agua y por último la perforación y la prestación del servicio, es decir, han sido una década que le tomó a la cooperativa prestar un nuevo servicio. Es decir, la batalla y el nacimiento de nuevas prestaciones de servicio en la cooperativa no son fáciles y ni nunca han sido fáciles. Aquí, prestar el servicio de agua potable le llevó 10 años. Así que es importante esto. ¿Y cómo es el consumo en la ciudad? ¿Cómo fue la recepción de la gente en aquel momento y hasta el día de hoy? Bueno, mira, en la década del 90, la cooperativa decide que la única forma de prestar un servicio en forma racional, luego de innumerables estudios que hizo, fue que tenía que instaurarse la micromedición. Pero la micromedición, en un servicio, en 92 ya hacía casi 40 años que prestábamos el servicio, no era fácil de imponer, porque
al no tener micromedición, el servicio se pagaba por una tasa y vos podías gastar lo que querías. Era difícil entrar a micromedir el servicio y de que convencernos que es lo mejor. Se hicieron varios congresos, se hicieron congresos en nuestra ciudad y como resultado de todo eso salió que se tenía que micromedir el agua. A partir de ahí se comienza con una campaña a leer el medidor, a informarle al asociado. Primero, en unos meses, empezamos a informar todo lo que el asociado gastaba. Y lo que gastaba en ese promedio en la década del 90 estaba superando los 50 metros cúbicos en promedio. Es decir, teníamos gente que nos gastaba, uso normal, 100 metros cúbicos de agua. Sí, hasta en el Congreso lo planteó uno de los disertantes, dice, mire, acabo de estar en el hotel tal y el baño del hotel tiene una pérdida de agua. Y yo le pregunté al del hotel, che, ¿no reparan la pérdida? No, dice, total, el agua no la cobran medida, ¿para qué lo vamos a reparar? Bueno, ese cambio de mentalidad llevó toda una década, desde el 92 que comenzamos con la micromedición hasta que se pudo poner en marcha, fue en el 2003. Es decir, pasaron 10 años informándole a la gente, viéndole, instalando la micromedición, hasta que se pone en forma operativa la micromedición en toda la ciudad y que comenzamos informándole primero cuando superaban los 50 metros cúbicos y así toda una enseñanza que se hizo a la población en donde llegamos a los 15 metros cúbicos que hoy rigen para todo el mundo, a partir del cual la micromedición se empieza a cobrar. Y el promedio que teníamos antes del 2003 daba que la ciudad consumía en promedio 60, 50 y así sucesivamente fue bajando a hoy que el promedio de la ciudad está en los 16 metros cúbicos. ¿Y eso es por qué? Es porque entre todos hemos tomado conciencia y por supuesto las nuevas generaciones entienden que el agua es un recurso no renovable y que por lo tanto lo debemos cuidar. Hoy el mundo dice que se va a ir a un conflicto por el agua porque hay muchas regiones que no tienen el agua y bueno, en Río Tercero, los riotercerenses hemos tomado conciencia y estamos siendo una de las pocas localidades del país que está todo micromedido y que se ha visto que es la única solución para cuidar el agua. Roberto, ¿cuál es la calidad del agua? ¿Cómo es la calidad de agua de Río Tercero? Mira, la calidad del agua de Río Tercero es excelente. No solo porque, ¿cómo se encaró esto? Después de hacer esto, la cooperativa ha sido muy inquieta en los estudios del agua potable. Ya hace más de 30 años, la cooperativa contrató la Universidad de Córdoba, ¿para qué? Para que hiciera los estudios de las redes, luego se hizo los estudios de las napas de agua y en esos estudios que hicimos hace más de 20 años, pero que después te los relato han sido nuevamente estudiados, pero hace aproximadamente unos 20 años descubrimos en uno de los estudios que hicimos con la Universidad Nacional de Córdoba que el agua en Río Tercero tenía dos napas bien diferenciadas. Los primeros 100 metros del agua, que tenemos aproximadamente unos 5 distintos mantos de arena que hace que uno pudiera extraer el agua, pero a los 100 metros en promedio en toda la ciudad hay unos 10 metros, en algunos 10, en otros 5, de un manto arcilloso que hace que el agua de lo que nosotros llamamos primera unidad no se mezcle con la segunda unidad que nace de los 100 a los 200 metros, que también hay otras 6 partes donde hay distintas napas de arena que uno puede tomar el agua. Entonces, a partir ya de la década del 2010, comenzamos con
todas perforaciones que tienen 200 metros, en los cuales los 100 primeros metros no se extrae el agua y se extrae de los 100 segundos. ¿Para qué? Para garantizar el agua que tomamos los ríos tercerenses. El agua que tomamos nosotros es de excelente calidad porque las napas de agua son de excelente calidad. Y esa excelente calidad está reflejada en que lo único que tenemos que hacerle para tomar el agua es una microcloración. Y que nosotros tenemos en todos los pozos en donde extraemos el agua, automáticamente tenemos un motor que paso a paso que varía su velocidad en función de los requerimientos de agua. Extraemos más agua, inyectamos más agua a la red, más cloro viene y se va compensándose de tal forma que la cantidad de cloro disponible en la red sea perfecta. Así que eso lo hacemos y también la inquietud de la cooperativa llevó, y lo hemos presentado hace muy poquito, ahora en el 2013, un estudio completo que duró 5 años, en donde estudiamos de dónde se produce la recarga del agua y estudiamos toda la cuenca, desde el nacimiento de Piedras Mora hasta pasar Río Tercero, pasando toda la cuenca, estudiamos para ver de dónde extraemos el agua, qué nivel, calidad de agua, y ha sido un estudio muy importante que se hizo de la cuenca, que ahora muchos municipios que están constituyendo la cuenca del Tercero, del Tercero, de todo el Río Tercero, que nace desde Almafuerte hasta que desemboca en el Carcarañá, el río, todos los municipios ahora tienen en consideración este estudio para reforzarlo y ampliarlo, porque nosotros lo estudiamos desde Piedras Mora hasta pasando Río Tercero, y esto llega hasta la provincia de Santa Fe. Es decir, que es un estudio que hay que hacerlo mucho más ampliado, ampliar la zona que excede el límite de nuestra cooperativa. Pero nos ha servido de mucho todo ese estudio porque nos permite tener actualizado algo que es un gran desafío. ¿Por qué? Porque también queríamos saber los consumos de la fábrica y ahí descubrimos que las dos fábricas o las tres fábricas, tanto Petroquímica, Tanor como Fábrica Militar, ellos prácticamente consumen el 70% del agua y el otro 30%. También nos permitió hacer que, para que Petroquímica, que algo que todavía no ha podido llevar a cabo, extrajera el agua desde el nivel subálveo del río y no en competencia con el agua que tomamos los ríos tercerenses. Y eso también tenemos entendido en estos momentos, hasta Norte haciendo un estudio similar para que en algún momento ellos dejen de competir. ¿En qué sentido? De tomar la misma agua que los ríos tercerenses tomamos para sus procesos productivos y que ellos la extrajeran del Río Tercero. Bueno, eso es algo que a nivel subalveo, que eso lo podrían hacer, pero por supuesto tienen que hacer las inversiones necesarias, y entendemos que las dos fábricas están en ese camino. La voz entonces del ingeniero Aliciardi, clarísima la nota, más claro, imposible, ¿verdad? Muy clarita, muy extensa, muy pedagógica. Creo que todos hemos podido entender a nivel institucional por dónde pasa el tema del cuidado del agua y todo lo que la cooperativa va teniendo como recaudo para mejorar día a día la calidad del agua que tomamos los ríos tercerenses. Nos queda y nos resta a nosotros, como habitantes de este hermoso planeta, poder cuidar conscientemente lo que concierne a lo doméstico, a lo propio, a lo que podemos hacer cada uno de nosotros para cuidar este recurso hídrico no renovable para que las próximas generaciones puedan disfrutar también del agua como lo merecen. Vamos de esta manera a una pausa. La primera, no es una nueva pausa, es la primera pausa en Local Noticias. A la vuelta, más información, no se vayan. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo. Estamos en el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos muy contentos, estamos felices. Es para la familia y está hecho por una familia, para usted y para su familia.
nadie llega si no quiere. Y si queremos, podemos llegar a hacer muchas cosas y buenas. Sobre los programas políticos existen varios prejuicios. Que seguro están pagados por el poder. Que están solo para alabar o criticar a alguien. Que depende de un partido político. O que es solo para los políticos. Derecho y Revés, un programa destinado a derribar prejuicios. Los espero. Existía una estancia que pertenecía a la familia Acuña. Que Río Tercero como tal es probable que no existiría si no fuera por la aparición del tren. En los años 40 y 50 ya se establece una propaladora que se llamaba Stentor. Somos Río Tercerenses, nacidos en Río Tercero por efecto de la fábrica militar. Es así que nace esta historia. En este lugar vivía esta familia Maroto, formada por varios hijos. Tenemos un nuevo bloque en Local Noticias. La información ahora tiene que ver con esta presencia preciosa, maravillosa que tuvieron los riotercerenses en la jornada de hoy por la mañana. El Colegio Jesús María y José cumple 90 años desde el día de su fundación. En este marco de la celebración de estos 90 años, ha pensado y ha traído la figura de Mamerto Menapache a la ciudad de Río Tercero para dar charlas a los jóvenes que asisten a esta institución tan prestigiosa de nuestra ciudad, una institución cristiana, privada, que va dejando huellas en el corazón de los jóvenes, lo que puede llegar a calar hondo en el corazoncito de estos jóvenes, las charlas a cargo de Mamerto Menapache, este monje benedictino que nació en el 42, una persona sumamente agradable, quienes hayan tenido ya la oportunidad de conocerlo a través de lo que él ha realizado, a través de la cuentería, porque él también es un magnífico escritor. No solamente se lo conoce como sacerdote, como monje, sino también como un excelente escritor. Ha escrito más de 40 libros ya publicados en su amplio repertorio como escritor. Por nombrarle algunos de ellos: Madera Verde, Cuentos Rodados, El Amor es Cosa Seria, Mano a Mano, es interminable la lista, es valiosísimo el trabajo de relato que hace este sacerdote, por supuesto, para dejar una impronta, un mensaje, tomando un lenguaje sumamente común y gauchesco. Tiene la forma de hablar que tenía también nuestro querido cura Brochero. Por lo tanto, es una presencia muy, muy agradable la que ha tenido esta mañana en la ciudad de Río Tercero. Por supuesto, la producción de Local Noticias pensó estar allí, así lo hicimos, y esto es lo que recogimos de Mamerto Menapache en la mañana de hoy. ¿Cuáles son los desafíos, usted que camina la Argentina y que la ha caminado, del hombre de este tiempo? En primer lugar, yo creo que es un tiempo en que no debemos perder la esperanza. La esperanza es creer en el futuro, creer que mi vida tiene un sentido, creer que Dios me puso para algo en este contexto histórico, como lo puso a San Martín en otro momento, a Mitre en otro momento, o a Sarmiento en otro momento cultural. O sea, esto, Dios estaba en nuestra patria antes que nosotros viniéramos y va a seguir estando después que nosotros nos vayamos, pero de este tiempo nos va a pedir cuenta a nosotros. Para mí eso es muy importante, creer que mi vida tiene un sentido y eso transmitírselo a los demás. Saber que no tengo por qué estar pensando en el pasado. Evidentemente se cometieron muchísimas injusticias con los indios en el tiempo de la conquista y todo, pero hoy somos esto, ¿eh? Y nosotros de esto somos responsables, ¿eh? Y cómo poder ayudar sobre todo a los demás. Por eso creo que Dios me dio la alegría de ser, yo diría, visceralmente un tipo optimista. Entonces tratar, yo diría, en los mensajes y todo, transmitir un optimismo, pero no un optimismo ingenuo, ¿eh? Sino realmente decir, la vida tiene un sentido. Veo, por ejemplo, el Papa, un argentino,
allá, con todos los problemas que hay. Voy a Europa todos los años, así que veo ese contexto. Y sin embargo, con la alegría que vive esto, con ese mensaje de esperanza, de simplicidad, dejando un montón de, yo diría, de cosas inútiles ya fuera, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que me interesa, y empiezo un poco a transmitir eso a los chicos. Y yo les decía un mensaje que se los transmito a la familia. Con estos chicos, los chicos hoy quieren vivir las experiencias de todo tipo, sexual, droga, deportes violentos y todo. Pero digo, mire, todos los hongos son comestibles, ¿sabías? Todos los hongos son comestibles, pero algunos una sola vez. Pobre del chico que come justo ese hongo, ¿eh? Porque quiere hacer la experiencia, que no la haga, ¿eh? En sus libros, padres, siempre vimos este lenguaje tan cercano a la gente, el lenguaje que tiene que ver con el campo, con la simpleza. ¿Cómo hacemos hoy para volver, que vivimos en las grandes ciudades, que vivimos con tantas horas de trabajo, con otras ocupaciones, para volver a esa simplicidad que usted cuenta en sus historias de la infancia, del pan recién horneado, de los animales? Bueno, yo diría, aquel que, como en mi caso, fíjate, yo tengo en este momento, para que la patrona no calcule, 73 años, así que más que viejo deteriorado, ¿eh? De estos 73 años, solo un año de mi vida lo pasé viviendo en una ciudad, que fue Roma, ¿eh? El resto de mi vida siempre lo he pasado en el campo. Incluso cuando estudié 4 años de teología en Chile, era un barrio totalmente de las afueras de la ciudad, con agricultura, con todo, que se llamaba Las Condes, hoy un barrio de los más chic de las Condes. Bueno, entonces, yo diría ser simplemente auténtico. Si vos naciste en una ciudad y viviste siempre en la ciudad, sé auténtica, usá ese lenguaje, ¿eh? Yo pienso, el Papa es un porteñazo viejo, ¿eh? Yo diría que uno lo escucha hasta... Yo cuando estuve en Roma, estudié italiano, normalmente me expreso en italiano cuando tengo que estar afuera, cuando lo siento hablar de él, digo, este lo aprendió de una verdulera de la esquina, ¿me entendés? Habla el italiano con una tonada totalmente porteña. Bueno, él es así, él es porteño, ¿eh? Dios lo hizo así, pobrecito, ¿qué más? Pero digo, qué lindo es ser auténtico, mira, yo diría, ¿eh? Vos sos bonita, flaca, eso Dios lo sabe. No, en serio, yo le decía un poco en broma a los chicos que una chica que no se esfuerza por ser la más bonita, le falta corazón. Y si se lo cree, le falta cabeza. Así que, no, digo, qué lindo es que si sos bonita lo seas, ¿entendés? Y para eso yo creo que este medio de la televisión es muy importante eso, ¿eh? Sin ser exagerada, sin añadirle cosas raras, pero expresando lo que sos. Yo diría, qué lindo es que seamos auténticos, expresemos lo que somos. No querer, yo de verdad cuando hablo ese lenguaje, no estoy esforzándome por disfrazarme de, simplemente expreso lo que soy. Yo creo que el Papa expresa lo que es y no tiene miedo de decir que es de San Lorenzo, pobre, ¿eh? Cuando pudiera decir soy de Boca, ¿me entendés? Y sin embargo dice soy de San Lorenzo. Viste, Dios convoca, la Iglesia convoca y el Papa de San Lorenzo, ¿eh? Padre, para los seguidores de los libros suyos, ¿le quedan libros por escribir? A veces uno ve que son tantos y tantos temas y nos preguntamos si tendremos más libros de Mamberto Menapache todavía o no. Bueno, es terrible, pero ya llevo 47. ¿Eh? Bueno, algunos son chiquitos como las catequesis serviadas, pero otros son gordos como cosas de Dios. Mira, yo te diría que, a ver cómo decirte, ¿te puedo alargar un poquito la respuesta? Mira, yo tuve una crisis muy, muy fuerte de angustia vital a los 22 años cuando estaba estudiando en Chile. Una angustia en la que bordeé el suicidio, pero no como gana de hacerlo, sino como miedo a hacerlo. Que eso es peor todavía, porque es una angustia que se llama burnout, automáticamente, eso es quemado total. O sea, un desgaste tremendo que me llevó meses, pero después años recuperarlo. Y ahí un médico, psiquiatra, buen tipo, yo creo más padre que otra cosa, me dijo, ¿te gusta la música? Me encanta. ¿Por qué no tocas? Porque tengo un oído muy bueno, pero me falla el otro. O sea, la música, me encantaba la guitarra, pero no pude. Pero pintar, no me sale. Escribir, eso quizás sí. Bueno, escribí, por favor, escribí. Lo que te salga, ¿eh? Bueno, así empecé a escribir. Después, con lo que escribo, armo un libro. Entonces, yo diría que la inmensa mayoría de mis libros han sido armados con cosas que he escrito. Entonces, escribo como una necesidad y después armo según lo que puede ser una colección de cuentos, una reflexión o una serie de experiencias, o sobre todo lo que a mí más me interesa, que son las reflexiones bíblicas, que nacen de mis sermones, encuentro con jóvenes. Pero yo diría, primariamente no me interesa escribir libros, me interesa expresar con autenticidad lo que llevo adentro y después
para beneficio de otro, armar un libro que puede ser útil a los demás. Entonces, los temas fundamentales son o experiencias de vida, como puede ser el paso y la espera sobre el nacimiento y la muerte, o puede ser una experiencia como una orca llamada Belén, que es un escrito yo diría anecdótico, o pueden ser ya libros de una colección de cuentos como Entre Brocal y la Fagua o Cuentos Rodados. Se dice que el que se copia de otro es un sinvergüenza, el que se copia de varios es un plagiario, el que se copia de todos es un investigador. Yo soy un investigador, cuento que encuentro, lo armo, lo desarmo, lo acriollo y lo mando a las pampas adentro. Así que la inmensa mayoría de mis cuentos no son míos, son cuentos, existen, uno los encontró y nadie creó un árbol. Uno lo plantó, lo cuidó, pero el árbol, nadie creó un caballo, pero este caballo es mío porque yo lo amancé. Padre, no podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para que nos deje a todo Río Tercero el mensaje de Semana Santa, lo que significa esta puerta ya al trigo pascual. Bueno, mira, yo creo que lo importante de esto, que lo hacemos con fondo, no, lo hacemos con fondo nuestro. No, bien, mira, la idea es esta, yo diría, cuando alguien asume su propio sufrimiento con grandeza, lo convierte en fecundo para los demás. Cristo asumió la cruz, no la quiso, la rechazó, fundamentalmente la rechazó, pero la aceptó porque sabía que era la voluntad del Tata. Entonces dijo, yo no la quiero, Señor, pero si es tu voluntad, la acepto. Yo creo que un mensaje sería, creo que cada uno de nuestra vida tenemos momentos de alegría profundos que tenemos que aceptarlos y gozarlos. Pero también tenemos momentos difíciles, como padre de familia, como novia, como docente, o como profesional, o incluso como enfermo. Son momentos duros. Si lo aceptamos con grandeza, siempre van a ser fecundos un poco para los demás. Entonces yo diría, que tu dolor no sea algo estéril, sino que se convierta en algo fecundo para los demás. Por eso que el Señor te bendiga y te permita vivir tus alegrías y tus sufrimientos con grandeza de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lo poco que puedo darles, la bendición que no es mía, sino que viene de Dios. Gracias, Sole. Dios te bendiga. Y en vos un beso a todos. Un encanto, una belleza denota la presencia de Mamerto Menapace en nuestra ciudad. La emoción tiene que ver con lo recibido recién, esta bendición cuaresmal, esta bendición por Semana Santa que todos los riotercerenses estamos necesitando en este tiempo, este mensaje también, porque la Pascua tiene que ver con esto, con la muerte y el paso de la muerte a la vida de Jesucristo nuestro Señor, y por lo tanto las otras celebraciones se van sumando, lo que tiene que ver con el pasear, el folclore del huevito, lo que los niños vivimos desde siempre, esto de comer el huevito de Pascua en familia. Pero no perdamos esto, el verdadero criterio de la Semana Santa y de la Pascua, y este es el mensaje que la Iglesia Católica quiere transmitir a través de este noticiero. Mañana tendremos la voz también de quien es el pastor evangélico de una de las iglesias de Río Tercero, porque también es importante que podamos recibir este mensaje y esta bendición. Vamos de esta manera, ¿qué vamos a hacer? ¿Una pausa? Me indican de recién, muy bien, se nos ha ido el tiempo, vamos a ir a una pausa, ya volvemos con más información aquí en Local Noticias.
abre un nuevo camino y una nueva esperanza para nuestra institución. Riotel TV Cooperativa, una nueva forma de ver televisión. Continuamos con la información aquí en Local Noticias. Soledad Quiroga, quien es la encargada de traernos la agenda cultural como cada semana. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, aquí estamos. Qué linda mañana que estuvo, ¿eh? Muy linda mañana hemos tenido, así que bueno, seguimos con esta muy mañana bien. Tan linda en este mediodía, compartiendo aquí en el noticiero, ya en el piso, en el aire, así que disfrutando. Bueno, te seguimos disfrutando nosotros porque la información siempre nos deja con este saborcito rico que tiene que ver con lo lindo y lo bello para difundir aquí en Local Noticias. Gracias, Flavia. Queremos compartir con la gente un poco recoger lo que pasó el fin de semana porque fueron eventos muy esperados en la ciudad y que porque condiciones climáticas se fueron suspendiendo y justo en este fin de semana que terminó antes de ayer se sucedieron dos eventos muy lindos a nivel cultural, social y artístico. Estamos hablando del sábado, que el sábado se realizó Mujeres en Acción y el domingo se realizó el Día de la Memoria con este tinte artístico y social que le vienen dando los chicos de Encuentro Docente. Contamos un poco lo del sábado primero. En la Plaza del Libertador, que se había convertido en una gran feria, en un espacio de encuentro y de celebración también, un homenaje a la mujer, en este mes de la mujer que se ha extendido, fue el sábado 28, en donde estuvieron presentes muchas, muchas instituciones de la ciudad. Estuvieron la gente de la Cruz Roja, de Bolsec, de Unitres, la Asociación Piamontesa de Río Tercero, las señoras de la Capilla de Fátima, la Luciérnaga, Río Tercero, América Madre. También una exposición muy interesante de artesanas, porque la idea era que fuera esto, ¿no? Un espacio de mujeres para mujeres, en donde también hubo hombres, maridos, personas de la ciudad, también se hizo presente el intendente y parte de su equipo de trabajo. Fue muy lindo también ver a los músicos en vivo que se presentaron, gente del barrio que en algún momento han tenido espacios folclóricos o grupos folclóricos, mejor dicho, y se hicieron presentes tocando en su misma plaza, esa plaza que es muy característica del barrio Libertador, que en otro momento era una plaza de las más lindas de la ciudad y que ahora quizás está un poco más olvidada, pero sigue siendo ese espacio muy verde con muchos pinos, muchos árboles, en donde el sábado se hizo esta gran feria y este gran homenaje a la mujer. Formaron parte de este espacio también los libros, la poesía, las artesanías, como le decíamos antes, hubo maquillaje artístico para las mujeres, premiaciones y mucho más. Así que el sábado finalmente se celebró este Día de la Mujer, esta muestra también de fotos, de pinturas en relación a las mujeres de nuestra ciudad, las mujeres en acción, como eligieron llamarle. Y bueno, felicitamos a todos nosotros desde acá, porque el Café Literario se ha movido hace como 2 meses que estaban organizando este gran evento, con todo lo que implica hacer un evento al aire libre, con las inclemencias del tiempo, con la posibilidad de suspender, con el sonido, con todo lo que tiene que ver con la logística de la organización. Lo han hecho, lo han superado y ha salido perfecto, así que felicitaciones a Graciela Zambrano y todo su equipo que han podido hacer este gran, gran sábado de fiesta en la Plaza del Barrio Libertador. Otro evento con el cual queremos compartir con ustedes es lo que sucedió el domingo, este evento que estaba previsto para el martes 24, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. También por las condiciones del tiempo de aquel martes se tuvo que posponer para el pasado domingo. Allí se encontraron después de las 17 horas en el Monumento a los Desaparecidos, se hizo una intervención artística, participó gente de APDH local, Encuentro Docente y también integrantes de la Biblioteca El Mirador de Barrio Monte Grande. ¿Qué hicieron los de la Biblioteca El Mirador? Pusieron flores de tela, flores tejidas en realidad de lana, de hilo, que todavía están, hoy pasamos por ahí y las vimos, con la señal y con el gesto de que se pueda volver a tejer una nueva historia, que aquello que pasó, pasó y lo lamentaremos siempre como argentinos, pero que como argentinos también podamos tejer una nueva historia en donde el terror, la desunión y la desesperanza queden afuera. Esas flores quedaron así colocadas. Y en el Paseo del Riel, como ustedes pueden ver en las imágenes, se realizó esta hermosa intervención artística en el escenario. Toda la base del escenario del Paseo del Riel se pintó, fueron alumnos y profesores de la Escuela Lino Spilimbergo, allí coordinados por la profesora Mariela Marzo,
y quedó muy colorido y muy lindo el escenario del Paseo del Riel. Hasta la noche estuvo presente toda la gente ahí celebrando y homenajeando a nuestros desaparecidos y también tomando conciencia de este hecho nacional que nos incluye a todos. Allí vemos los colores que han quedado ahí permanentes hasta que se pueda, hasta que se quiera, porque es un lugar al aire libre, así que las pinturas a veces cuestan que duren mucho tiempo, pero mientras esté esta pintura la vamos a disfrutar y nos vamos a recordar de este momento. Por la noche estuvieron tocando Guillermo Miglieca, Mayday y otros grupos que se hicieron presentes de rock, de folclore, para convocar, autoconvocarse en este día y poder celebrar. Así que bueno, también celebramos este evento que se estuvo realizando el domingo en el Paseo del Riel. Y nos vamos del bloque con algo de agenda para este sábado 4 de abril, que además de ser Sábado Santo, hay muchas propuestas culturales en nuestra ciudad. Nosotros vamos a destacar una. En el multiespacio cultural que es la Casa de Mate de Oruga Mariposa, allí en Alcina 58, al frente de la municipalidad, se va a estar desarrollando un taller de emociones y de danza. Una propuesta hermosa para este sábado a la tarde, desde las 18 horas. Es una propuesta principalmente para mujeres, pero muchas veces se llegan algunos hombres también a danzar y a compartir sus emociones, coordinados por Cristina Ferreira, que es profesora de danza y que es coach ontológico. El taller va a tener un costo de 100 pesos, no hace falta reservar el lugar, y será un espacio de danza, de abordaje de las emociones, de abordaje del ser femenino, del encuentro con otras mujeres, de poder volver a mirarnos y seguir caminando desde lo femenino que nos caracteriza. Así que una propuesta linda para el sábado, para ponerse en conexión con una misma, que además tiene que ver con estos encuentros con la luna llena, que va a estar llegando el sábado de la noche, junto con la resurrección. Es todo junto, por eso también Pascua siempre es movible, porque tiene que ver con esta luna llena de marzo a abril. Así que bueno, el taller de danza y emoción creo que también es algo para complementar en toda la semana y en el fin de semana que se avecina. Alternativas para que podamos los riotarcerenses disfrutar, algunas personalmente, otras en familia. Así que muchísimas gracias, Sole, por tu información. Como siempre, nos has dejado con ganas de muchas cosas, así que vamos a ver cómo desandamos el fin de semana los que estamos con tiempito. Exacto, y bueno, seguro que mañana vendremos con algo del cine también, sí, que se renueva la cartelera el jueves. Mañana en la noche es el avant premiere de Rápidos y Furiosos, así que tenemos mucho también de lo audiovisual para difundir. Esta mañana estaba viendo en los diarios, ya está el tráiler del avance, lo que tiene que ver con la película realizada a los 33 mineros chilenos que estuvieron. Ya salió el avance, así que habría que ver cómo marcha eso. Cómo marcha para difundir y traerlo. Bueno, muchas gracias, Sole, como siempre. Nosotros continuamos con la información aquí en Local Noticias. Antes de la pausa les contamos que este carro móvil, cafetería, bar movible, como quieran llamarlo, nosotros lo conocemos como Kilómetro 3, que es un emprendimiento para la inserción laboral de los que asisten a APAUD, esta institución que brinda asistencia a los huérfanos con algunas capacidades diferentes. Va a estar presente nuevamente en las calles de Río Tercero. Los vamos a poder ver y disfrutar mañana, miércoles 1 de abril. Van a estar o en la puerta del Banco Nación o frente al Paseo Centro de Compras, esta vez vendiendo productos que tienen que ver con la Pascua. Huevos de Pascua y roscas de Pascua también van a estar presentes en Kilómetro 3. Siempre van cambiando de acuerdo a las fiestas y a los eventos con los cuales ellos ya han sido convocados. Por lo tanto, si están interesados en contratar el servicio de Kilómetro 3, entren a la página del Facebook de APAUD y allí pueden solicitar el servicio gastronómico por parte de Kilómetro 3. Todo el personal abocado, Rosina Pisani, quien es la directora de esta movida que tiene que ver con lo culinario, con todo lo que se puede desarrollar de manera de inserción laboral con estos hermosos que asisten a APAUD. Y también comentarles que en este caso ha prestado colaboración Campo Romero, la gente que trabaja ahí en el servicio de catering, ha ayudado a poder realizar los huevos de Pascua y también las roscas, porque forma parte de un emprendimiento. Ellos ya han convocado a distintos particulares que quieran sumarse a colaborar con la elaboración de productos en Kilómetro 3. Así que mañana a estar atentos, de 9:30 a 11:30 van a estar por las calles de Río Tercero. Ahora sí, vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más información. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo.
Estamos en el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos muy contentos, estamos felices. Es para la familia. Está hecho por una familia, para usted y para su familia. Nadie llega si no quiere. Y si queremos, podemos llegar a hacer muchas cosas y buenas. Sobre los programas políticos existen varios prejuicios. Que seguro están pagados por el poder. Que están solo para alabar o criticar a alguien. Que depende de un partido político. O que es solo para los políticos. Derecho y Revés, un programa destinado a derribar prejuicios. Los espero. Existía una estancia que pertenecía a la familia Acuña. Que Río Tercero como tal es probable que no existiría si no fuera por la aparición del tren. En los años 40 y 50 ya se establece una propaladora que se llamaba Stentor. Somos riotercerenses, nacidos en Río Tercero por efecto de la fábrica militar. Es así que nace esta historia. En este lugar vivía esta familia Maroto, formada por varios hijos. Esperanza para nuestra institución. Riotel TV Cooperativa. Una nueva forma de ver televisión. Continuamos con la información local. Un hecho confuso que se llevó a cabo la semana pasada en la institución Modesto Acuña, precisamente en el jardín de infantes de este establecimiento educativo, cuando se presenta un chofer de un remis pidiendo retirar a una alumna, una niña, a la cual la solicitaba nombrándola por el apellido. Por supuesto, la docente no le entrega a la niña porque no era una persona autorizada para retirarla. No tenía el aviso de sus padres de que iba a ser retirada por esta persona. El chofer alega que estaba estacionado en doble fila, estaba mal estacionado, vuelve al vehículo, vuelve al establecimiento, insiste con retirar a esta alumna, que nuevamente la negación de la docente de no entregársela ha terminado de una manera muy feliz esta historia, porque permaneció en la institución hasta la llegada de su madre, quien realmente la iba a retirar. Su papá tampoco tenía la orden de mandar un remisero a retirarlo. Entonces, despejada la confusión familiar, no había de ninguna manera que pensar que se trataba de un malentendido entre los papás. Sí decidieron por parte de la institución, por parte de Alida Cabral, quien es la directora de esta institución, y junto a los padres realizar la denuncia correspondiente. Al día de la fecha, aparentemente, porque faltan muchos datos de establecer y confirmar, pero el hecho existió. Tal es así que realizaron declaraciones tanto los padres en medios de comunicación en Río Tercero y también directiva, Álida Cabral, ha hecho las declaraciones de que el hecho ocurrió. Por lo tanto, el remisero aparentemente estaría identificado, el móvil que llevó a cabo este intento de retirar a una niña del jardín. Por lo tanto, pensábamos, entre padres e instituciones, hacer un trabajo mancomunado permanentemente, de tener precaución, y por eso elaborábamos esta mañana desde la producción una placa para recordar algo que ya los padres somos informados en cada reunión informativa que llevan a cabo los establecimientos educativos de nuestra ciudad. Una placa para recordar y prevenir de alguna manera que esto no suceda.
¿Cómo retirar los niños de las escuelas? Bueno, también tener en cuenta llegar a tiempo para estacionar adecuadamente, porque también nos dicen que a veces estacionan de esta manera, en doble fila, ponen baliza, tocan bocina pretendiendo que los niños salgan de la institución y suban al auto. Esto no corresponde, esto es una irresponsabilidad total. El docente no puede entregar, como que tampoco lo hacen, nunca entregan los niños en estas condiciones. Entonces, papás, un llamado de atención al modo en el que vamos en el auto a retirar los niños. Llenar y entregar las planillas correspondientes con los datos de las personas que retiran a los niños. Esto lo solicita siempre cada institución en cada comienzo de año lectivo. En caso de que sea un transporte escolar, debe presentar autorización y datos. También, si el niño es transportado por un remis, se debe presentar los datos y número de móvil a la dirección de la escuela. Caso contrario, los niños no van a ser entregados. Y también es importante que los papás lleguemos a horario para que los niños sientan seguridad a la hora de ser retirados. A los niños les genera angustia y a veces la ansiedad juega una mala pasada, y en el apuro entre la docente, que tiene muchos niños a cargo para entregar, y la ansiedad del niño porque el padre no ha venido, puede que ocurra algún desliz y que los niños salgan corriendo cuando alguien les toca bocina. Una recomendación para tener en cuenta para siempre: estos hechos no deberían pasar. Reiteramos, la historia terminó muy bien porque la total autoridad que le compete a esta docente ha sido ejercida con el pleno consentimiento de que no estaba habilitado ningún remisero para retirarla. De esta manera vamos con los datos de cotizaciones, información de servicio que damos a esta hora, al cierre ya de este informativo local, la cotización del dólar y cereales. El dólar cerró para la compra 8.75, para la venta 8.85, en tanto que el euro cerró para la compra 9.65 y para la venta 10.30. También la información de la cotización de granos y cereales por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario. El trigo al cierre del día de hoy cerró en 860 pesos la tonelada, el maíz 980 pesos la tonelada, el girasol sin cotización, soja 1935 pesos la tonelada y el sorgo 1060 pesos la tonelada. También los datos del tiempo, pronóstico extendido para lo que resta de la jornada de hoy. Para los días que suceden, se viene soleado a pleno. Aparentemente vamos a vivir un fin de semana precioso con la temperatura. Para hoy, recordemos, la mínima prevista de 16 grados, la máxima 25 grados. Para mañana miércoles, 16 grados la mínima, 28 grados la máxima. Y para el jueves, 18 grados la mínima, 29 grados la máxima. Siguen los días soleados, no hay pronóstico de lluvia. Nos reímos porque ayer tampoco había pronóstico y anoche cayó una lluviecita. Bueno, esto puede pasar con el sol, con la temperatura que va subiendo, con la humedad, se pueden llevar a cabo este cambio climatológico, pero bueno, no se prevén lluvias para hoy. Nos vamos retirando con la información que tiene que ver con las vías de contacto para comunicarse con Local Noticias. Nos podés seguir a través del Twitter, @local-noticias, y también a través de nuestro correo electrónico, localnoticias@riotel.com.ar. Ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere, con muy buena música. Hoy nos acompaña Rosana con este tema que ha elegido nuestro querido director, Todo es empezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por su atención. Volví a dejarme querer, volví con ganas de volver, volví a entender que todo empieza donde acaba mis pies. Volví a dejarme soñar, volví sin miedo y sin dudar, y otra vez, otra vez, todo es empezar. Todo está en volver a querer. Oh.
soplando el viento y achicando el corazón